Buenas noches, Pueblo Campeón. ¿Cómo les va? Cariñoso saludo, placer de saludarlos como cada noche, 22 horas en punto. Socios del desierto y hasta el aire en todas sus plataformas, ya está arreglado y Facebook, ya estamos en YouTube, en Twitch. Estamos para estar más cerca de usted, cada noche conversando, siendo felices, recordando eh, ese 15 de octubre que, que será eterno para todos nosotros, ¿ah? ¿eh? Así que venga, pasa adelante, comparta con nosotros. Tenemos un gran, pero gran entrevistado. Un hombre que está claro, a pesar de que todos ese grupo de hombres, cuerpo técnico, están dentro de nuestra historia. Esa pierna zurda la recordaremos siempre porque fue milimétrica, precisa, quirúrgica, para poner ese varón en la cabeza del Garin Zorralde. Ya estaremos conversando, profundizando con él. Lo tuvimos a principio de año. Conversábamos de cuáles eran sus anhelos en Cobreloa y mire cómo estamos ahora eh, gratísimo de poder conversar con él así que pasa adelante que tenemos la gran pibe Villagrán junto a nosotros también felicitar a todo el área de comunicaciones de Cobreloa por ese grande y hermoso video que ya está eh, ahí alojado en el canal de YouTube de Cobreloa cuando las cosas se hacen bien créame que yo seré el primero y todo nuestro equipo en reconocer eh, gallardamente, buenamente y felizmente ese video que nos acaban de regalar a todo el pueblo, lo vino que nos vuelva a emocionar, nos vuelva a conmover, nos vuelve a hacer felices, a ser un poquito más felices eh, con Cobreroa, recordando ese partido, ese final con San Luis de Quillota y ese viaje a Talca inolvidable. Vamos a saludar a Mauricio Isaac, ya sin mayores porque ya tenemos a nuestro invitado, así que pasen adelante, la vamos a pasar muy bien con el pipi Villagrán. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Cómo están todos? Costó, pero. Acá lo tenemos de nuevo a Felipe Villagrán. Eh, ahí que se, se está riendo, acomodando la cámara. Ya está impecable, sí, Felipe. Se ve muy bien. Eh, pronto ya vamos a empezar a conversar con él. Eh, lo tuvimos muy serio aquí al comienzo. Hoy día con una cara llena de risa, así que vamos a pasarlo bien con Felipe Villagrán. Sí, interesante conversar con Felipe Villagrán, porque como te decía lo tuvimos enero, enero del 2020. 3 de enero. 3 de enero del 2023, post-fiestas de Año Nuevo, eh, conversaba sus anhelos, conversar de, de, de lo que fue su periplo en Europa, su paso por Coquimbo. Y yo creo que hay lugares que, que están predestinados para los futbolistas. Yo creo que Calame y Cobreloa está esperando al Pipe Villagrán. Cayó como un verdadero anillo al dedo. Y créeme que uno de los jugadores, vuelvo a insistir, todos estos jugadores se metieron en los corazones del hincha loino pero Villagrán se metió especialmente en el hincha Cobreloa. Ese, ese hincha cobriloa que, que agradece la buena pegada, el fútbol exquisito, el fútbol arral de piso, el cambio de frente, bueno, todas esas cosas. Y lo queremos tener acá, homenajear, saludar, agradecer sobre todas las cosas, y partimos con eso. Gracias por todo, por esa alegría, Felipe Villagrán. Te veo toda la gente, socios del desierto. Un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Oh? ¿Qué le pasó? No sé, ahí está, ahí está. Ahora sí si Hola Felipe, Hola. te saludo yo lo Correa, y Mauricio Soto. Ahí sí, ahí sí. Buenas noches, gracias por, por la invitación. Y bueno, como, como me había comprometido con, <laughs> con Mauricio, si todo salía bien, eh, íbamos a estar aquí nuevamente. Sí, eh, Felipe, mira... Como decía, te saluda Ángelo Correa, te saluda Mauricio Isaac. Eh, Recordábamos que conversábamos contigo a principio de año de los anhelos, y tú decías, bueno, dentro de la conversación, ¿eh? y, y parece que fuese así como una frase tribunera, pero no solamente tú, sino que todos tus compañeros decían: venimos a salir campeón con Cobreloa, a ascender con Cobreloa. Después se da la vuelta completa y mira, eh, ¿qué, ¿qué resumen puedes hacer de este año que para ti fue un año espectacular? Bueno, yo creo que que es mucha la, la alegría en estos momentos eh, lo dije varias veces eh, yo siempre que, que asumí el desafío de, de ir a cobreloa fue con, con la responsabilidad y la intención de, de devolver al club a donde, a donde tenía que estar y, y qué mayor tranquilidad y qué mayor alegría que, que bueno que nos volvamos a juntar ahora ya ya después de todo terminado y y, y tener el, camp el campeonato con nosotros y a Cobreloa nuevamente donde, donde siempre debió estar. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por estar aquí eh, con nosotros. El 3 de enero, como decía Angelotti, estuviste acá, eh, dijiste eso, ese anhelo de, de lograr el campeonato. Eh, ¿Qué sentiste <coughs> tras el pitazo final en Talca? Ese momento, ¿qué sentiste? Eh, fue un desahogo grande ya ya sea por, por situaciones personales eh, por todo lo, lo que nos tocó vivir como grupo eh, durante el año eh, pasamos por muchos momentos y, y creo que, que supimos soportar supimos ser eh, resiliente en el camino y, y tener la, la tranquilidad quizás en momentos que no eran tan buenos de seguir convencido en, en nuestro objetivo eh, y y nada, como te decía, un, un desahogo muy grande por todo eso, por, porque nosotros como, como jugadores y el, y el cuerpo técnico eh, pasamos muchas cosas que quizás la, la gente no sabe, y, y era una sensación de, de, de sentir que por fin el, el esfuerzo había valido la pena y habíamos logrado algo que había costado tanto durante el último tiempo. ¿Sabes qué hay? Ahí... Yo, yo partía con esta, con esta locución aquí en el programa recordando, ¿no? Ese 15 de octubre estábamos con Mauricio ahí, con Álvaro Pachi. Y, y, y la jugada fue justo bajo donde estábamos nosotros, nuestro, lo de nuestro puesto, ¿no? En ese sector. Y a mí me impresionó mucho eh, lo tuyo, eh, Felipe, porque cuando levantas el centro, tú estallas en un llanto. O sea, tú, yo creo que te, te sumas de los últimos a celebrar con Insaurralde porque... Eh, te, te, te desbordó la emoción, ¿cómo viviste ese minuto? Que es lo que preguntaba también Mauricio, porque después con la imagen pudimos ver el detalle que tú eh, vas corriendo entre lágrimas y te devuelves y te incorporas al partido entre lágrimas. ¿Cómo, qué, ¿Qué siente el futbolista cuando siente que ya está acariciando esa copa? Eh, es lo que te decía, en, en, el, en los minutos del partido, eh, yo creo que debe ser de los partidos donde, donde más tensión y y más responsabilidad sentía porque eh, iban pasando los minutos, uno se iba preguntando los resultados de los otros partidos, y, y fue una tensión eh, constante. Yo entré al partido y lamentablemente los resultados estaban, eh, no eran favorables para lo que nosotros eh, necesitábamos. Entonces, eh, fueron muchas emociones durante, durante eso, esos 90 minutos. Eh, y, y que yo creo que, que es lo que lo que le decía Mauricio termina siendo un desahogo por por todo lo que nos tocó pasar por todo lo que lo que anhelábamos eh, ser campeones que quizás nosotros no lo nombrábamos mucho por por un tema de, de respeto mm. pero pero a nosotros en ningún momento se nos salió eso del foco o sea el foco siempre fue fue eso siempre fue fue ser campeón y, y para nosotros no existía nada más que que esa instancia nosotros era la que queríamos y, y por eso te decía, es un desahogo muy grande, porque eh, después de tanto trabajo lo, lo conseguimos y bueno, se te vienen mil, mil cosas a la cabeza, eh, como te dije antes, que, que nos tocó vivir como grupo y a nivel personal que, que nada, termina siendo una felicidad muy muy grande. Mira, eh, voy, voy a desordenar un poco a Angelotti el tema porque aprendí recién a hacer una cosa que es muy buena. Eh, está la imagen del de el reportaje de Cobreloa TV en YouTube que se, le decimos que se suscriba al canal de YouTube, donde muestra imágenes inéditas de, de este campeonato. No lo pude ver todavía, pero eh, lo excelente, excelente no, ahí viene espectacular. Está, está. Eh, oh, ¿a ¿dónde está? Aquí está. Puta, no me digas que ahora no lo puedo poner. Aquí, uh, ya, mire. Ah, mire, mire, mire. Aquí, aquí le vamos a, a, a poner la cuestión. Eh, te voy a llevar a momentos de este, ya, de este campeonato. Y este es un bonito <laughs> momento, espero que se escuche bien. Eh, es el momento donde hace el gol contra San Luis Cobelva. Que lo gritaste con todo y sale en primer plano. Ay, ay, ay El número de Vera El número de Vera va a marcar la diferencia Porque se van a jugar 8 8 minutos de descuento ahí en el cerro Del desierto de Calama Ahí está Qué buena cámara, qué buena cámara. Bonita cámara, bonita celebración. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? Eh, la verdad yo creo que, que es difícil de, de explicar la, las sensaciones, eh, quedaba tan poco. Que, que yo creo que, que todos eh, nos pasamos por un momento eh, que quizás no, no, no se nos iba a dar, pero, pero llega ese gol en el, los últimos segundos de partido que, que yo creo que nos dejaron la ilusión más que intacta para, para ir en busca de, de como, les, como les decía, eh, no de pensar en una definición, no de pensar en un segundo lugar de liguilla, sino que nosotros queríamos... El, el campeonato, por, por lo que significaba subir así eh, y por, porque creo que era la forma que Cobreloa este año eh, tenía que subir por, por todo, por todo lo, lo que hicimos. Sabes que yo, haciendo yo recuerdo y lo conversamos con Mauricio, Jorge Cabeza acá eh, y analizando tu fútbol, eh, y ahora te llevo a la parte más futbolística, la, la parte emotiva. A nosotros nos interesa mucho porque vivimos muchas emociones ese día en Talca, de que sentimos que. Eh, Felipe Villagrán encontró un lugar en este medio campo de Cobreloa donde se sentía un Felipe Villagrán absolutamente cómodo, disfrutando el fútbol, apareciendo por izquierda, apareciendo por derecha, haciendo cambios de frente. Que cuando tú tenías el claro, le pegabas al arco y te mandaste unos tremendos golazos. Que en todos los resúmenes, obviamente, el Cobreloa campeón, tus goles están dentro de los cinco mejores goles del año. Hay un gol en San Felipe, hay un gol en Concepción, goles precioso de Felipe Villagrán. Y que era una de las consultas que te hacía en enero. Bueno, Felipe Villagrán, ¿dónde se desarrolla más en su fútbol? Yo creo que acá la virtud fue que se encontró el mediocampo con el Wig García, con Ballini, que conversamos ayer, y contigo, donde te veía muy cómodo. ¿Tú crees que fue una de las claves también que, aparte de la defensa, lo fuerte de la, de, de la delantera de Cobreloa, este mediocampo se encontró, se entendió, prácticamente se jugaba de memoria. Los movimientos que hacía el valle tú los comprendías sin gritarse. Uno iba, uno se quedaba, el cambio de frente, el, eh, meterle el pelotazo sorpresa, insaurralde de, de 50 metros a la perfección. Eh, se dio una máquina aceitada este corredor donde tú eras una especie de, de, de motor, un, un émbolo, eh, Felipe. Eh, sí, yo creo que. Que, que con el, el correr de, de los partidos fuimos eh, a principio de año. Yo creo que también se hablaba que eh, éramos tantos jugadores nuevos eh, que quizás nos no iba a costar un poco eh, el aceitarnos, el que el, el juego fluyera en sí. Pero eso también va en base a, a, al tiempo de, de conocerte con tu compañero. De que quizás, no como tú decías, no necesitamos. Eh, Hablarnos para ya saber que si, no sé, Bayo subía, yo quizás me tenía que quedar un poco más y que si yo lo hacía, él también me iba a cubrir a mí el, el puesto, que el Wii iba a estar siempre eh, bien posicionado, que teníamos una defensa que estaba ahí cerca nuestro también para, para, eh, para que el equipo fuese corto y que teníamos una delantera muy, pero muy eh, difícil de marcar, eh, muy hábil, con, con goleadores que que en cualquier momento te, te definían un partido. Entonces yo creo que, que fue eh, un conjunto eh, que, que se fue armando y, y algo que fue muy importante también yo creo fue, fue el tema de, de los recambios. Nosotros no éramos 11, no éramos 16, éramos los 33, que, que en cualquier momento que salía uno, entraba otro, muy pocas veces se notó la diferencia. Eh, por no decir, yo creo que, que ninguna. Podía entrar uno, eh, salir otro, y, y el equipo ya había encontrado una forma, había encontrado su, su identidad. Y creo que, que eso fue lo que nos hizo rematar la última parte del torneo de, de la mejor forma. Estuviste en Portugal, estuviste en, en equipos importantes, y llegaste acá en busca de regularidad, dijiste. Quiero, quiero regularidad porque siempre hay lesiones, siempre hay cosas. Encontraste esa regularidad este año en Cobreloa, fuiste un jugador destacadísimo. Sí, sin duda nada. La, la encontré. Eh, me encontré con, con un club que, que creyó en mí desde un principio, con un cuerpo técnico que creyó en mí desde un principio, eh, que, que buscaron y encontraron la forma, creo yo, de, de sacar mi mejor versión, mi mejor. Eh, rendimiento y que, y que yo también al sentirme tan cómodo, tan querido, tan eh, valorado, eh, creo que todo eso fue lo que, que, que se juntó para, para, como te dije, encontrar mi mejor versión y, y que sin duda este haya sido, haya sido el mejor año desde que, desde que, bueno, a lo largo de mi, de mi carrera. Sabes que nosotros, eh, seguramente a ti te llegó este comentario en, a, a tus oídos, Felipe, que aquí entrevistamos casi todo el plantel. El plantel titular, los jugadores alternativos, el plantel de Cobreloa. Aquí no había ni titulares, como viendo no decías tú, ni titulares, ni solamente el plantel de Cobreloa. Y siempre la pregunta, para finalizar nuestras conversaciones con los protagonistas, les decíamos, bueno, ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido dentro del plantel? ¿Qué jugador tú lo has...? Cobrero? Y todos decían.. El Pipe Villagrán, viejo, el Milo, el Milo, el Milo Becerra, decía, Oye, el Milo Becerra como el Milo, decía, o no, ese weón le pega la pelota, pero es extraordinario, viejo, nunca he visto que le pegara así, y después le preguntábamos al Malgarín Zorral, decía lo mismo, el Mati Bayo, ayer te volví a nombrar, el Rolo, eh. Bueno, ¿cómo fue este grupo? ¿Cómo se conformó este grupo que, y, que se veía tan cohesionado y, y como que había una admiración mutua con los compañeros? Todos destacan en la, la capitanía, el liderazgo del rolo, lo que mete, el chiquito escalante, eh, el Gary que es un fuera de serie, un superclase, Gotti, Goti viejo, el Goti el hombre de los goles, el Wig García que es el amigo de todo, que corre, como un corre camino, eh, no se cansa nunca, tiene ocho pulmones, ya no tiene siete, tiene ocho pulmones, el Bayo ahí manejando todo. O sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste llegar a este grupo que era un grupo, como decías tú, un grupo nuevo que se estaba conformando? Pero mira cómo termina. Yo creo que, que esa fue la base de, de todo esto. Eh, me ha tocado estar en planteles con, con mucho talento, eh, con individualidades en todos los puestos y en todas las posiciones. Eh, pero yo sigo creyendo y, y lo conversamos nosotros también. Eh, el grupo eh, fue la base para que, para que esto fluyera, eh, fue la base para, para superar los momentos difíciles, fue la base para, para creer en nosotros mismos y, creer, y creernos el cuento de lo que, de lo que podíamos lograr. Eh, y nada, había mucho respeto mutuo entre todos. Y yo creo que cuando hay respeto, las cosas... Eh, van mucho mejor eh, de los grandes a los chicos, lógicamente están los con más experiencia, están los cascarrabias, hay de todo, pero, <laughs> a Bellini, a pero, a pero, pero sin duda que, que, que dejábamos todo eso de lado y, y sabíamos que a la hora de, de entrar a la cancha eh, éramos un gran grupo y, y siempre lo dijimos, porque, porque como te digo, fue la base para mí de, de lograr todo esto. Bueno, ahí Mauricio va a leer lo que te dice, porque este, este programa tú sabes que aquí no, no, no tenemos... Ya me imagino. lo que. No tenemos... Está que leyendo, Mauricio. Está leyendo... <laughs> está leyendo se, se rió porque lo leyó. Ahí está. Pilla... Bastián San Juan. No. Martínez. No había leído el comentario, pero no había leído quién, quién fue. La mejor le mando un abrazo a los chilenos. Pero cuenta, ¿quién te ganó siempre los juegos técnicos? ¿Quién? Fue? <laughs> es verdad, ¿no? Le tuve que pagar varios, varios chocolates a mi compadre, Bastián. La verdad. Ah, ¿verdad? Mira, sí, ver es verdad. Mira, le... Ay, y... No, sí. soy técnico, Bastián San Juan. Siempre con la, con la verdad. Este... Por delante. <laughs> Felipe, pasaste de ser Pipe Villagrán a francotirador en Córdoba ¿Te gusta el, el apodo o pre prefieres Pipe? No, me lo tomo con, con humor, con cariño. Eh, la gente me, me ha demostrado de, de muchas formas eh, el aprecio que tiene por mí y, y yo estoy muy agradecido de, de, de toda la gente de Calama, de toda la gente de Cobreloa, eh, porque no, no, me, no me basta con decir Calama, como, como lo hablábamos el otro día. Y yo siento que. Que, que en todas partes hay gente de Cobreloa. Ayer me tocó vivirlo y, tu, y, y, y sin saber cómo te, te llega esa foto, pero, pero nada, me lo tomo con humor y muy agradecido por tanto cariño que, que me ha dado la gente de Cobreloa. Oye, que mostrar la foto de, de Ivo Violi, con Felipe, ahí, ahí está. Sí, Ivo, está. Oye, Felipe, eh, el factor de, de la altitud, ¿tú crees que potenciaste tú? Tú ya venías con una buena pegata, habíamos visto, como decía Mauricio, los videos de Portugal, Coquimbo. Pero sentimos que acá eh, como que hubo un plus, quizás por la misma el tema de la altitud, que la, siempre se dice que las pelotas toman los balones, toman otras velocidades al rematar, y, y creo que le sacaste gran partido a eso. Independiente de aquello, también los goles, los, golos, los golazos más lindos de Felipe Villagrán fueron en cancha de visita. Eh, pero, ¿cómo le sacaste tú un, un, un partido a tu, a tu gran pegada que siempre fue destacada por tus padres, tus compañeros y por el medio futbolístico que cubre también, los, el periodismo deportivo que cubre, siempre te, te destacan la pegada de Felipe Villagrán? Eh, sí, yo siento que, que eh, me costó un poco al principio y siempre lo conversaba con, con mis compañeros, agarrarle un poco la mano porque. Eh, la pelota sale muchísimo más rápido que, que, que estando sin, sin la altura, Entonces, eh, pero creo que sin duda eh, logré sacarle provecho a, a quizás un talento que, que tengo, eh, lo potencié y, y me sirvió de mucho eh, tener, tener la altura a mi favor en, en Calama. Sergio Vergara, qué gran zurda Dior, ¿por qué Dior? no sé el mexicano le mando un saludo también Oye, yo, la... yo con Sergio compartí ya hace harto, hace harto tiempo cuando estábamos en la U, él era más grande y ya habíamos no había tocado compartir así que nada, lo, lo aprecio bastante y le mando un, un abrazo Dioro oro la... dice, de oro, de Dior? oro dice, Dioro. Ah, Dioro. Ahí está, ahí lo corrigió. Ahí, ahí lo corrigió, Dioro, ah, oro, ahí está, wey. ahí está wey. Hoy una pregunta, ¿por qué mexicano? Ah, no, ya sea, ya, 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 lo vamos a invitar igual a... a sí, a muy simpático. Muy muy que, que se comprometa al tiro nomás. Sí, sí es no, simpático. Sí, sí, sí. Lo, lo tuvimos acá, ¿eh? lo tuvimos lo, lo disfrutamos mucho. Ahí tuvimos al tiro porque le decían mexicano, no había ni que a qué preguntarle ese día. La próxima semana va a estar San Juan, igual, así que atento eh, aquí a la, a la gente. Te voy a llevar a otro momento, otro momento del video. Vamos, vamos a ver otro... Sí, vamos. Eh,

siempre carajo, lo único que les voy a pedir hoy día jueguen con el alma y el corazón y van a ganar la historia de este hermoso club carajo vale que nadie le va a quitar ese privilegio van a quedar en la neta dorada sí. aquí, aquí se viene otro, otro momento bonito donde Fournier les dice algo igual

Así es. ¿Qué, te emociona este tipo de, de cosas ¿O, o, o somos sí, nosotros se... los viejos? Los viejos. Yo, a, vi el, el video y de nuevo llorando. Y... No, no, se me, se me ponen los pelos de punta. La verdad es que la emoción sigue, eh, sigue estando. Eh, nada, yo creo que, que lo que dice el profe ahí es, es claro. O sea, eh, como te dije, teníamos el objetivo muy claro nosotros, muy muy claro y y sabíamos a lo que íbamos, eh, tenemos el placer de tener un tremendo capitán, un líder nato eh, con una capacidad tremenda de, de liderar muchas situaciones, de ser la, la cabeza de, del grupo, eh, de ser respetuoso, de, de escuchar, de, de, de siempre tratar de, de sumar eh, consejos para para que lo más importante estuviera bien, que era, que era el grupo y, y creo que Sarenga va un, va un poco también por el lado de lo que te decía, el grupo pasó muchas cosas, muchas situaciones personales, eh, familiares eh, que fueron duras, fueron difíciles, pero ahí estuvimos, siempre juntos, siempre eh, bancándonos eh, cada situación que nos tocaba pasar y, y nada, sin duda me, me vuelvo a emocionar ver 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 el, esta imagen y seguro me voy a volver a emocionar cuando vea, vea el video nuevamente, porque la verdad que es de las de la, de la alegrías que el fútbol me ha dado más grande sin duda. Seguro. Mira, Jeremías Toledo, antes de ir a otro video, Jeremías Toledo dice, te puedo hacer la pregunta si se queda tirando tiros, entrenando tiros libres eh, después de los entrenamientos? Sí, casi siempre lo, lo acostumbro a, a hacer. Casi siempre con Gary nos quedábamos ahí practicando. Un, un ratito extra. Ah, con Gary, mira. Mira. Sí. Mira, vamos a ver otro momento que es muy bueno. Eh, y con, el, con el Milo Becerra, igual diciendo, empató y Kike y después viene el gol. Aquí eh, hay harto que comentar después. Ya.

¿no? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces has visto ese gol, Felipe? Porque eh, lo, lo bueno, nosotros tuvimos aquí a, a, a nuestro amigo eh, Fabián Astudillo, que, que él relató el partido y que se queda con tu apellido, ¿no? Cuando Villa Villagrán. Y, sí. y, y, y lo tuvimos acá y, y también se emocionó con nosotros. ¿Cuántas veces has visto esa, esa repetición de ese gol? Ese gol que lo no, vamos a estar viendo tantos años con Correa, Nada, ¿no? ah, Muchas veces, muchas, muchas. Eh... Llegué al día siguiente a Calama y seguía eh, rayando con, con el tema porque la verdad que, que dos partidos se nos dieran de la misma instancia, de la forma que, que fue todo, eh, es muy, muy emocionante y, y, y nada, como te decía, yo creo que es la alegría más grande que, que, que el fútbol me ha dado y pucha que, que lo he disfrutado. Vamos a otro momento. Eh, el final del partido con un audio que lo sacaron de, de un video nuestro ¿eh? vamos vamos al final cuando se termina es nuestro eh, un audio audio ahí está bien mezclado el, el video está bien logrado eh, vamos a este este final de partido ¿Qué le hizo? ¡Bien! Thank <laughs> you. Está muy bueno ese video. Está muy bueno, está muy bueno. Hay, hay una parte más que quería mostrar. 27.45 Aquí está. Ya, vamos al tiro, vamos al tiro con, con el Sí, esto, lo vi, se me ocurrió el tiro. El, eh, <laughs> esta parte es muy buena, que es cuando llegan ya a Calama y, y entran al, al estadio. Me sobre el camión, sobre el bus, <laughs> con bandera, con la copa, reviviendo la jornada de la llegada del, del equipo a Calama junto a Felipe Villagrana, quien en Socios del Desierto, con, con esa alegría que, que le damos a. que Este, este campeonato cobró a que los que somos hinchas, por más de. 40 años, hemos atesorado mucho los campeonatos de Cobreloa, los campeonatos de primera edición, pero siempre hemos dicho que hemos concordado todos, y lo conversamos con Felipe que esto tiene un sabor especial por la espera, la celebración, cómo se dio, como lo mismo decía Felipe Villagrán con con esto de de, de lo emotivo, de dos partidos con, con un autogol en, en el último suspiro, ahora con con los resultados que se están dando en Iquique, como como estaba pasando en Talca, bueno, eh se coronó con esto y, y con la entrada tuya, Felipe. Cuando sentiste el aplausómetro, cuando te, te anunciaron por lo alto para adelante e ingresaste a la cancha, así como lo, hizo de, lo hace Hugo ahí, eh, ¿qué sentiste cuando con esa ovación y el estadio que se viene abajo? Eh, como agradecido, muy agradecido por, por que la gente eh, haya ido a estar con, con nosotros. Eh, darle una, una alegría tan, tan grande a la, a la gente de Pobre Loa, creo que, que era lo que, lo que merecían ya hace bastante aparte yo creo que también se le suma que estuvieron tan cerquita el año anterior que, que, que tenía una espinita muy eh, o sea una espinita clavada ahí que, que generaba aún más eh, ganas de conseguirlo y tenerlo tan cerca eh, no sé fue 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 yo creo que algo único y, y agradecido por, por todo el cariño de, de la gente ese día porque la verdad que, que fue, fue una locura el estadio. ¿Cuándo sentiste tú, Felipe, y la misma pregunta que le, le hicimos a Chiquito, le hicimos a Rolo, a Bayo, eh, que este equipo estaba para la campeón? ¿Qué, part ¿Qué partido a ti te dio ese, ese foro interno, ni, ni siquiera conversarlo con él de al lado, sino que decía, no, con esto, con esto vamos a salir campeones? ¿Con ¿Qué partido a ti te, te dio ese, esa, esa certeza, esa convicción interna que, que este equipo estaba para coronar? Eh, yo siempre... Eh, lo creí, yo y lo conversaba muchas veces con, con, con el grupo y claro, te decía, uno tiene una, una forma con, con respeto de hablar de, de las situaciones por todo lo que significa muchas veces eh, declarar algo, que te lo saquen de, de contexto, pero, pero lo nuestro siempre fue claro el, el objetivo que teníamos. Eh, y yo creo que, que cada vez con el correr del tiempo fuimos ganando más seguridad y más confianza en eso, porque el equipo también fue en una evolución eh, constante. Eh, yo siento sí que, que un quiebre importante fue, fue la Copa Chile con Cobresal eh, y esos dos partidos eh, que después jugamos con Colo-Colo, que yo creo que nos dejaron eh, la moral muy alta y dijimos: si podemos pelear de igual a igual con, con, con los equipos que están. Eh, importante o que están peleando el torneo de primera, ¿por qué no, eh, no tener la, la seguridad y la confianza de que podamos eh, conseguir el, el torneo que, eh, de la B? Entonces, yo creo que, que ahí fue un quiebre importante, eh, pero más que en las convicciones, en demostrarnos a nosotros mismos con nuestra forma de juego que, que estábamos listos, estábamos preparados para pa lograr el torneo. Lo último. Veamos la la salida del túnel y ya la vuelta con la copa. Espero que esta se escuche, parece que el último no se escuchó. Sí, pues, <laughs> ay, me metí. Sí. Ahí están, bonitas imágenes. Eh, espero que sí. se haya escuchado con audio el último. Bonitas sí, se escucha, imágenes, se bonitas imágenes de, del campeonato. Hay unas que me llegaron de la celebración que no las vamos a mostrar porque. <laughs> mejor, mejor que no, mejor que no. no Pero o sea... están está, está, está muy buenas, bonitas imágenes. De verdad, vaya al YouTube de Cobreloa TV. Eh, suscríbase a, al canal porque van a venir ahí. Eh, Imágenes inéditas eh, y, y van a seguir haciendo lo mismo partido a partido, lo que es muy bueno, bueno. Eh, para Cobreloa. Bueno, eh, Felipe, la pregunta del millón, la pregunta, la pregunta más importante, la que se hace la gente, la que nos hacemos nosotros y, y nosotros estamos muy inquietos y queremos, queremos una respuesta, ¿no? En la medida de lo posible. Eh, Felipe Villagrando, 2024. Eh, estoy esperando la, las conversaciones que, que el club tiene que que tener conmigo eh, yo cuando me vine en eso fue, fue lo que quedamos eh, el cariño que, que siento por cobreloa lo agradecido que estoy eh, lógicamente me dan, me dan muchas ganas de quedarme lo cómodo que me sentí lo la regularidad que alcancé eh, son muchas cosas que, que que le dan un plus muy importante a que mis ganas sean de, de, de seguir en cobreloa el próximo año, pero como les dije, eh, estoy a espera de, de la conversación con el club, eh, que ellos me, me transmitan sus intenciones y, y podamos empezar a avanzar en, en lo, que, lo que se va a venir. Pero, ¿sabes qué interesante? Te, te hago la contra porque acá tuvimos una, una maravillosa conversación y extensa conversación con, con nuestro director técnico, con el profe Astorga. Y. Y caramba, qué, qué situación para los técnicos, ¿no? Que tienen que tomar decisiones con, con corazón frío porque saben que no todos pueden subir con el equipo a pesar de que todos son parte del logro. Pero vos sabés que en esa conversación hablaba de la columna vertebral y dentro de eso estaba Felipe Villagrano. O sea, la confianza del técnico también en saber que, que, que ciertos futbolistas son imprescindibles para ir a pelear la categoría y no para mantenerse, sino que... Porque lo subiendo a primera, vienen sueños, ¿sabes? De estar peleando nuevamente a Rilla, de alcanzar copas internacionales. Y lo que decía el profe, no lo digo yo, lo voy a ir a consultar también en la entrevista para la gente que está aquí en el chat, para las casi 450 personas. Eh, dentro de eso estás tú. O sea, que también es importante eso, que, que el técnico guarde especial confianza en tu trabajo y en tu fútbol. Sí, sin duda, yo creo que, que es lo más importante, o sea. La opinión de él y lo, y lo que él crea eh, es fundamental eh, para, para lo que va a ser el, el próximo año. Yo, como lo dije, soy soy muy agradecido de, de la confianza que el cuerpo técnico depositó en mí, de la confianza que, que tuvieron en mis características, en mi juego. Eh, quizás no venía de un año muy regular, de un año eh, bueno. Ellos confiaron, ellos me, me pidieron y... Y resultó de la mejor forma. Entonces, si, si él lo dice, eh, es por algo. Y yo creo que la opinión de él, por eso, sin duda, es la más importante. Pablo Parra, cuando llegaste a Cobreloa, muy amigo tuyo, pégale con esa zurdita que tiene que entrar sola. Eh, súbamelos a primera, por favor. ¿Te dijo algo Pablo Parra después o no? No, no hemos tenido la. Me mandó un mensaje, pero no pudimos hablar así mucho, mucho más, más profundo. Eh, pero sin duda yo sé yo sé la, la alegría que a que él le generó eh, todo esto porque todo toda persona que quiera al club eh, yo creo que sin duda ansiaba, ansiaba este momento y otra pregunta ¿Y? interna dice pregúntale ¿qué tal su grupo Los Íntimos? <laughs> tremendo tremendo grupo tremendo, buen nombre tremendo. buen nombre, ¿Quién, ¿quién, buen está nombre ser, ¿eh? ¿quién está ahí Los, los Íntimos? te yo, el Yerko, Águila, el Rolo, Basti, Sergio Vergara, Nachito Jara, así que por ahí va. ¿Y el soplón? ¿No lo nombraron? No, 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 el que sopló, el que filtró, no lo nombró. Si se me queda uno, le pido mil disculpas, me traté de no la. San Juan no te nombraron, ya. ¿Sí? Ah, lo nombraste? Sí, sí, entonces. Antes del Rolo, antes del Rolo. San Juan te nombraron. Ya. Oye, Felipe, no, eh, mira, no quiero dejar pasar eso que tú, que tú no, 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 no eh, exponías en la, la respuesta anterior. ¿eh? Tanto a ti, eh, estuve, no tuve un buen 2022 tan regular y que se hayan fijado en mí, eh, para mí me, me llena de desafío. Y también lo que tú, y estábamos aquí con Sergio Vergara, que Sergio en Curicó no fue considerado. Sergio Vergara, ahora nos llaman a nosotros de Curicó y dice, oye, pero... ¿Es el mismo Sergio Vergara que tenía? Claro que el mismo, po, Claro que el mismo, solamente que nosotros supimos valorarlo. Lo mismo nos pasa con Felipe Villagrán cuando algún coquimbano le hizo ahí y decía ¿Es este el mismo Felipe? Claro que el mismo, Poguán. Solamente que aquí nosotros encontró su lugar en el mundo. Eh, ¿le ¿Pasa algo con, con el futbolista cuando eh, encuentra eso, encuentra esa confianza, que llega a un lugar, que te dice, mira, prácticamente, Felipe, eres tú y diez más, y, y el futbolista como que se empapa de una confianza que no tuvo en otro lugar y, y rinde? Sí, yo creo que, que, que sin duda va por ahí. Eh, cuando el jugador encuentra esa confianza, encuentra eh, que creen en, en sus condiciones, que creen en lo, en lo que, que se puede hacer y que quizás hasta en algunas situaciones te tienen un poquito más de paciencia, te esperan eh, un partido más o te dan esa posibilidad extra, eh, sin duda que, que marca la diferencia para para nosotros también poder sacar nuestro nuestra mayor po potencial. Eh, pensando en primera, tú, si fueras tú técnico, ¿mantendrías a gran parte de la base que subió y poten potenciarías este Coverloa o habría que armar un equipo con eh, futbolistas, entre comillas, de primera? Yo creo que... Que quedó demostrado, como te dije en los partidos anteriores eh, de los, en los que nos tocó jugar de Copa Chile eh, que competimos de igual a igual con, con grandes equipos a Cobresal, el puntero de, de primera a Colo Colo eh, un equipo grande del país eh, y fuimos y competimos de igual a igual de local y de visita eh, y la U en fiesta la, y la U después de, de, de una, una semana de, de celebraciones, pero, pero no pasa por ahí. Nosotros eh, yo vi ahí que, que aparecieron un, un par de videos. Eh, todo eso fue a modo de, de broma. Nosotros de ahí estábamos a tres días, yo creo, que, que del partido, y la gente a veces se lo toma eh, sin humor, y yo creo que, que un poco más relajado. Nosotros cumplimos con el objetivo que era ser campeones y merecíamos celebrar de, de, de la forma que, que queríamos. Eh, pero el partido del domingo se, se afrontó con la misma responsabilidad que habíamos afrontado el resto durante el año y creo que se vio reflejado dentro de la cancha, porque eh, no es llegar y ganarle a, a uno de los equipos grandes del país, entonces eh, también creo que, que, que se tiene que tener respeto eh, hacia nosotros en, en esa situación y, y no ser tan crítico con algunas situaciones que, que se debería ser más flexible a mi mí, a mí parecer. No, ahí el, el campeón celebra como quiere. Ah, el campeón sí, Mira, se van a celebrar así y van a obtener un campeonato, celebren, eh, da lo mismo, celebren. da lo mismo. Lo otro es gravedad no. Eh, pero, pero está. Ese partido hay que también tomarle el peso porque muchos terminaron contrato antes de ese partido. Entonces, eh, algunos arriesgaron alguna lesión por estar en ese partido. Y, y fue un partido que no tuvo tanto amistoso por los dos equipos. Eh, querían ganar ese partido, por lo que se vio, por lo menos en cancha, se vio un, un partido atractivo con dos equipos que se entregaron. Eh, no se notó eso: que había jugadores que se estaban o que tenían que cuidarse porque cualquier lesión estaban sin contrato. Sin... Sí, uno nunca sabe, y, y el riesgo era, era, era grande porque eh, o sea, si uno manejara esas situaciones sería más fácil, pero pero uno no sabe lo que puede ocurrir en un partido y, y creo que, que el grupo demostró el, el mismo compromiso que había tenido durante todo el año. Eh, nos presentamos, aunque fuera, no es, fuera de, del plazo de, de contrato de algunos, que, era, que es por temporada. Eh, y, y nada, creo que, que eso es valorable de nuestra parte como, como jugadores. Los que estaban disponibles fueron y jugaron. Eh, y los que no estuvimos ahí apoyando de afuera, pero siempre con las ganas de... De, aunque fuera un partido amistoso, en que fuera la, la situación en la que fuera, afrontarlo con respeto y, y ir a ganarlo como tenía que ser. Felipe, ¿con qué gol te quedas tú este año? De, de, de los tremendos recontra golazos que marcaste. Eh, yo tengo uno favorito, no te lo quiero condicionar la, la respuesta, pero ¿cuál fue el gol que a ti te dijiste? ¡Qué golazo, hijo! ¡Qué golazo! Eh, yo creo que el de, el de San Felipe y el de Conce son los que. Pero, pero le doy un poquito más de. De, de importancia al, al dedo de Conce porque eh, puede haber sido un punto que, que nos sirvió sin duda para eh, en un partido que fue difícil, fue complicado, estábamos abajo y, y así todos logramos darlo vuelta. Eh. Entonces, por el momento, la situación y por el gol, yo creo que me quedo con, con el DU de, de Conce. Bonito sí. gol. Sí. Ese, ese fue un golazo ah. Ese fue un golazo Desde fuera y, y fue el 3-2. Sí, el 3-2. Después nos hacen encima. el 3 3 al final. Más encima. ¿Por qué sufrimos tanto este año? ¿Por qué? Porque, a ver, como dices tú, eh, antes de Cobresal era, era un Cobreloa, y de, después de Cobre Cobreloa fue uno distinto. Eh, se defendió con la pelota, muchas veces lo hablamos ayer con Ballini. Se defendió con la pelota, la hacía rotar. Eh, y no nos pasó eso que nos pasó con de Conce, nos pasó con. La con y mm. eh, con, con hartos equipos donde perdimos puntos en los últimos minutos. Sí, yo creo que, que bueno, eh, lo decía el Valle ayer, nos no supimos, eh, empezamos a creer y a confiar en que la mejor forma de defendernos era nosotros teniendo el, eh, el balón y quizás a veces más que ir a buscar eh, un gol de, de forma... Eh, Rápida, teníamos que entender que, que había momentos en los que había que bajar un cambio, que teníamos que tener nosotros la pelota y, y logramos sacarnos también esa inseguridad, como tú decías, que a veces te provoca el mismo juego en sí, que te llega al último minuto y, y te hicieron un gol el partido anterior en, en el último minuto y llegáis con esa sensación de, de qué va a pasar y que son situaciones que no, son normales y pasan y que a veces la gente no, no las sabe, pero son inconscientes, no es que uno diga ya, eh, defendamos más atrás es que uno con tal de, de, de querer defender la situación, eh, inconscientemente se, se va tirando hacia, hacia atrás y eso también le, le genera al equipo contrario eh, sentirse más cerca del gol. Entonces eh, yo creo que cuando logramos sacarnos esa, esa sensación de, de inseguridad, eh, el equipo logró ser lo que, lo que fue en la, la última recta final, que, que creo que fue, fue un equipo muy, muy consolidado. Qué interesante eso, esa sensación de inseguridad, porque, eh, claro, uno dice: eh, cuando los equipos están maduros, terminan defendiendo la pelota arriba, en el córner, guardando la pelota ahí, haciendo un poquito de tiempo, ocupando las artimañas del fútbol, ¿no? Y, y veíamos que en esos partidos que te puntualizaba, Mauricio, faltó un poco de aquello. Veíamos al Milo Becerra gritando, güey, van vale a empatar, ¿tú escuchabas algo adentro con el griterío o estabas también con una oreja afuera y una adentro o ya tú te, te desentendiste, Felipe? Eh, la verdad me desentendí, yo que yo fui preguntando hasta que me tocó entrar. Eh, ahí hubo un gol que supuestamente había sido, que nos dijeron que y nunca fue, entonces... No. Eh, mirábamos hacia afuera y no, no, un poco no, no se entendía nada eh, y después ya cuando hacemos el gol ahí nos confirman que, que bueno eh, había dado vuelta el, el partido eh, Iquique y, y nada, teníamos el, el resultado ahí a favor nuestro y, y también nosotros estábamos cumpliendo con nuestra labor que era la principal que era ganar después lo que pasara en lo otro no dependía de nosotros pero pero con los tres puntos que era nuestro objetivo, sabía sin duda que teníamos el, el, el campeonato ahí más cerca. Tú sabes que acá hay más panelistas, está Jorge Cabezas, que no lo dejan conectarse todos los días. Nosotros tenemos <laughs> esa facilidad de no, pe, poder, no pedir permiso, pero eh, manda su pregunta por, por WhatsApp, porque no, no me la voy a robar, y dice: ¿Cómo se sintió jugar de 10 en algunos partidos? Yo no lo vi tan cómodo. ¿De atrás jugaba mucho mejor? Eh, la verdad que sí, me sentí cómodo. Yo creo que, que eh, ya he tenido la experiencia de, de jugar en esa posición. Quizás no soy eh, el 10 más clásico, pero sí tengo eh, otras cualidades que me permiten realizarlo eh, sin problema. Eh, siento que las veces que me tocó hacerlo, ahí, eh, hacerlo en, en esa posición estaba más cerca del arco, que también me permite quizás sacarle aún más provecho a, a, mi, a mi cualidad de, del remate, eh, pero la verdad que, que cómodo, o sea, en ningún momento fue algo que, que me complicara o que, que, o que no me gustara, al contrario. Pero yo estoy con Jorge, ¿eh? yo creo que, que el mejor fútbol de, de Cobreloa se vio cuando el Wii eh, se puso como volante de corte, solo, y tú sí. te adelantaste con Ballini que sí. obviamente lo que hacías tú era muchas veces retroceder, eh, pedir la pelota pero ahí tenías una visión distinta que cuando estabas más arriba yo estoy voy a defender a Jorge Cabeza igual eh, y Ballini también llegaba mucho más arriba que es un, es un tipo que igual presiona mucho que mete mucho eh, que por garra empuja al equipo muchas veces adelante Sí, el valle eh, tiene una capacidad de leer el juego eh, demasiado buena entonces te facilita todo. Eh, yo al final ya solamente lo miraba y, y entendía quizás lo que, lo que el partido necesitaba porque él lo leía de esa forma y él tomaba las riendas de, del equipo y de tomar las decisiones en algunos momentos que dentro de la cancha eh, hay que tomar y creo que él lo hacía de gran manera y, y, y sin duda era, era entre comillas un entrenador para nosotros dentro de la cancha que, que elegía muy bien en esos momentos. Pero lo mirabas porque no te rías a hablarle? ¿o? Oye, vaya. No, no, yo lo respeto mucho, nos peleamos un par de veces, pero parte de lo, de lo normal que, que es el juego, pero siempre con mucho respeto. Yo, yo siempre se lo dije a él, eh, lo, lo admiro su, su capacidad, el jugador que es, y, y, y nada, creo que fue, que fue muy importante en todo esto por, por su forma de leer el juego. Lo, lo último, perdón, Angelotti, eso, ese de lo miraba y entendía yo creo que lo he escuchado de más de algunas sociedades ahí dentro de la cancha San Juan con el rolo por ejemplo se miran y se entienden lo, lo han repetido muchas sí. veces entonces eh, igual es un tema ganado ahí de, de este engranaje que logró Cobreloa eh, al final donde todo funcionaba muy bien eh, no es yo mantendría sociedades en, en, en el Cobreloa Claro. 2024, porque es difícil lograr ese, ese, ese conocimiento que tiene cada uno y que potencia al, al otro. Sí, yo creo que sin duda fue lo que fue marcando nuestro año, como te dije al principio, eh, eso, para eso se necesita tiempo y por algo nosotros también lo encontramos quizás en la, en la última parte de, del torneo porque ya nos fluía de manera natural. Eh, lo mismo que yo me bastaba mirar a Gary para saber el movimiento donde él iba a ir y yo tratar de lanzarle eh, el balón en ese espacio para que él quedara lo más cómodo eh, entonces yo creo que, que sin duda fueron sociedades y después el equipo en conjunto ya fluía de muy, de muy buena forma y, y, y teníamos la idea muy muy clara de cómo jugar ¿Qué sensación te dejó eh, la gente de Cobreloa, sobre todo los partidos de visita? En Calama sabemos que somos locales, pero este Cobreloa que convocaba, que se movilizaba, que nunca, nunca abandonó el equipo, el equipo siempre jugaba con todo el respeto a los locales, ¿no? Siempre el Cobreloa era prácticamente eh, local, en canchas visitas. Eh, y lo que pasó en Talca, un estadio que se si hubieran vendido más localidades para Cobreloa, el Estadio Naranja, pero qué te sensación que todo el, todo el viaje por todo el país, siempre una nutrida barra de cobre la vaina Felipe. Eh, sí, yo creo que. Bueno, el, ro, el Rolo en un, en un principio de año siempre lo, lo comentaba, eh, pero uno a veces no lo dimensiona hasta que hasta que te toca vivirlo y muchas veces salíamos a calentar y ya teníamos a la, a la barra ahí, que era más que, que probablemente la del, la del equipo eh, local y. y y me ha tocado estar en Santiago, he ido a comer, he ido a otras partes y donde voy me, me encuentro gente de cobreloa, a alguien que, que es fanático, que, que ama el club y, y yo creo que quedó demostrado que en, en Talca eh, si hubiesen podido hacerlo, compraban toda la entrada de gente de cobreloa y, y probablemente llenaban el estadio de, de naranjo. Oye, mira que se, quién entró ahí, Mauricio. Eh? Un gran saludo a una gran persona puso ahí. ¿Cómo cocina lo asado, señor? ¿Cómo cocina lo asado este hombre? Cristian Escalier, el suegro de Chile. Bien, muy bien. La no, pero le queda bueno que se ha pegado una saca chetoneado aquí en el programa que los mejores asados que Calama lo hace él. ¿Es ¿Verdad o no, Felipe? Usted dígalo aquí con confianza, si estamos con confianza acá. Yo creo que los va a tener que invitar para que puedan comprobarlo, pero bien. Ah, ya. Estamos, sí, 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 estamos invitados. ahí. Estamos invitados. Estamos invitados, estamos invitados. Estamos invitados, <laughs> estamos invitados ahí eh, con, a, a la casa de un Cristian Escalier que se va a disfrazar de Joana. ¿Te contó la anécdota, de Joana? <laughs> no, no me contó eso. Es bueno no. esa anécdota. Es bueno. <ríe> se, <ríe> se, bueno. Tuvo, se tuvo que vestir de mujer una vez que fue a, a Perú para, pasar, <laughs> para cruzar la frontera, pues se le había quedado el pasaporte. Se tuvo que vestir de mujer y. Ahí, cruzó. No dicen, sabía que que quedo, que dicen que le quedó gustando y que muchas veces saca el traje, saca los tacuartos, <laughs> pero eso yo no lo voy lo vamos a hablar con nuestro amigo no, bueno. Cristian Escalares. Claro, cuando, cuando celebra, dice que no, pero no nos vamos a. No, no nos vamos, no a... vamos a meter en eso nosotros. Eh, ya hablamos de la relación con, con la hincha. Eh, el próximo año, la 20, de nuevo. Eh, sí, sí, ya se, se consiguió lo que se consiguió, la voy a seguir bancando a muerte. Es, sin duda. Es bonito número, tiene personalidad. Sí. Es un esta bonito esta vez se la, se la pasó Hogás, ¿Ogas te la cedió este año. Sí Porque, sí. porque a ver, la, la vez pasada llegamos, en eh, la, la entrevista el 3 de enero, tú dijiste, quiero la 20. Era de Hogás. Sí. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue esa pedida de camiseta? La verdad, no, no lo conversamos porque eso fue en, dentro de los primeros días. Yo solamente pregunté si estaba disponible, me dijeron que sí. Y claro, ahí la, la, la agarré, pero, pero no fue algo que, que conversamos en, en ese momento. Oye, nosotros le preguntamos a Jerko Águila, aparte de lo íntimo, le dijimos: Jerko, ¿y a ti qué camiseta te gustaría usar? No, a mí me gustaría usar la 5. No, cagaste, le dijimos: no, no, no tiene ni una posibilidad, ni una, anda buscándote un número, no, porque. Cualquiera, pero el 5. No, el 5 no. De el 5, 5, lo al capitán. No. Oye, Felipe, ¿y esta, esta visita que hicieron a Chucky, eh, cómo, cómo la, la viviste? Porque me imagino, nosotros nunca hemos estado. Eh, es como para personas, eh, eh, pocos viven esa experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste tú de ver eh, cómo trabaja el minero, eh, ver esa inmensidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? Nada, fue, fue una visita muy, muy linda. Primero, la gente nos recibió con muchísimo cariño, nos estaban esperando, eh, nos mostrar los camiones y la verdad que es que una locura. Yo creo que uno ni se imagina eh, el tamaño y, y la verdad que estar ahí eh, en algo que representa tanto a, a, al club, eh, nada, muy agradecido y fue, fue algo muy lindo poder visitar la, eh, la mina. Felipe. Eh, agradecido por que hayas estado acá en Socio del Gracias, Desierto. Increíble. Esperemos que sea la segunda de muchas conversaciones. Nosotros sabemos que el próximo año, si es que te quedas, vamos a tener dos conversaciones más, una por la renovación y la otra fin de año. Eh, uh -huh. Pero nada, agradecido por por tu por, por siempre estar ahí eh, pendiente, por, por la buena onda y agradecerte a nombre de todos los hinchas de Cobloa por tu buena campaña y por este campeonato que le diste. Al hincha del zorro que obviamente esperaba con ansias volver a la, a la primera edición. No, gracias Mauricio a ustedes por, por invitarme. Yo, yo me había comprometido, eh, quizás en su momento eh, te di mis motivos para, para eh, aplazarlo. Creo que, que valió la pena y, y nada, darle las gracias por, por el respeto, por, por la buena onda, por. Eh, por, por tratarnos de, de tan buena forma y, y nada, agradecerle también a la gente, he eh, tratado de hacerlo en, la, en las redes sociales, pero agradecerle a, a toda la gente de Cobreloa por, por tanto cariño, eh, logramos el objetivo y la verdad es que, que estoy muy feliz por, por, por todo lo que la, la gente de, de Cobreloa y de Calama me, me ha entregado. Oye, me llegó el último WhatsApp, dijo que no, me, no, me, no se vaya antes de responder esta pregunta. ¿Qué te pareció la invitación de Juan Gabriel? Me ¿Quién es Tremenda. ¿Quién hizo? Ah, ya. Tremenda imitación. Había mesa que imitaba a Juan Gabriel el hombre también. <laughs> no, no, y es no eso? solo Juan Gabriel, ojo. Uno. Ah, tiene su tiene su performance. Unos pasos Ay, y ahí con, con, con la mano quebrada y todo, y con, hace todo el show, lo hace completo. Eso, eso dejémoslo para. Vamos a ver videos el... de eso. Vamos a ver. Yo creo que viene a ver videos de eso. Vamos, vamos, luego tenemos los videos. Y la última, pregunté, ¿cuál es el paso de la rana? Uf. No se puede tampoco. Tremendo paso. No, no, no estoy en <laughs> condiciones de mostrarlo, pero pero quien, quien hizo ese paso sabe que él es un crack. Solo eso puedo decir. Gracias, Felipe. Felipe, le ha pasado muy bien. Gracias, pasado muy bien. Un abrazo y Felipe 2024. Ah, ¿eh? Felipe Villagrán 2024, ese, ahí, va, ahí apunta a los datos. Un abrazo Esperemos gigante, Felipe. Que así sea. Muchas gracias, buena noche. buenas noches. Buenas noches. Qué agradable conversación con, con, con Felipe Villagrán. Qué agradable, qué, qué, qué lleno de fútbol, qué alegría, qué, qué volver a recordar. Eh, un jugador que ha sido un aportazo y esos jugadores que los vamos a recordar eh, siempre, ¿no? Ya se metió en el corazón de todo el pueblo eh, Loíno. Eh, Juan Gabriel, mira la que me llegó acá. ¿Es el el Rolo? Mira ahí está. Ahí aparece en pantalla. Es verdad, dice. Joder, lo he hecho al agua. Otra oh, Juan Gabriel. Oye, mande videito. Eso, eso quiero verlo, yo. Quiero verlo. Eh, gracias a la gente por, por toda la sintonía. Eh. Gracias a la gente que está eh, saludándonos aquí. Y disfrutó mucho la, la, Oye, la, 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 la conversación con, con, con este franco liderador del desierto que es como el Pipe Villagrán que puso esa zurda maravillosa para la palomita del Garín Sorralde y ese video que está ahí en las redes sociales. Así que, sí, Mauricio. Se les olvidó, sí, dar el like en YouTube, porque no. ahí, se les olvidó, había, había mucha gente dar su like en YouTube, digamos eh, 105 recién. Suscríbase al canal de YouTube, puede ser parte del Super Chat, si quiere que su opinión salga destacada, o hacerse miembro del canal de YouTube. Usted dice, ¿cómo me puedo hacer miembro? Fácil. Se va. La gente quiere saber eh, qué sorpresa tenemos para el lunes. Nosotros nos vamos a juntar el sábado aquí igual manera. ¿eh? Ojo que hay programa especial el sábado. Nos vamos a juntar el sábado, vamos a, estar a tirar la talla aquí como Mauricio, un programa más ameno, más dicharachero. Pero el lunes ustedes ya tienen sorpresa, ya tiene la semana planificada del próximo, sí. la última semana de octubre. Lunes, usted vio aquí a Villagrán. Para que Villagrán funcione, tenía que haber uno atrás que hizo una muy buena labor, Luis. El Wii García va a estar el lunes acá en Socio del Desierto. ¿Y usted quiere saber cómo se puede ser miembro de Socio del Desierto? Va aquí donde dice Demuestra tu apoyo a Socio del Desierto, membresía. Y si usted eh, opta por la SDD Premium, Angelotti le envía un tazón. Sí, sí. Ya nos llegó un SDD Premium que hay que enviarlo a Calama. Ahí lo vamos a. Le voy a decir a Angelotti. Está el Super Chat donde su opinión sale destacada o la Super Calcomanía donde usted puede expresar su creatividad usando GIF. Que son estos dibujos animados que salen ahí en eh, YouTube. 129 likes, dé su like en YouTube. Suscríbase al canal y suscríbase también al canal de eh, Cobreloa TV en YouTube, donde usted puede ver todas las imágenes que, que vimos hoy día eh, y mucho más, obviamente, porque el video dura sobre 30 minutos y de verdad está muy bueno. Felicitación a la gente de Cobreloa eh, de Comunicaciones porque. Eh, es parte de lo que uno esperaba eh, en, en Cobreloa. Mira, mira lo que provoca este Cobreloa, Campeón Mauricio. Mira lo que provoca este Cobreloa, campeón. Soy del cobreloa. ¿Qué te parece? Igual que mi abuelo. Mira, mira, ya esta ya es la generación que viene, porque esta generación nace campeona, así que van a ser para toda la vida. Así que saludamos a nuestro queridísimo Valentín, que es sobrino nieto de Néstor, ¿eh? Néstor Olivares, sobrino nieto, bueno. mira, pero ahí está. Con esa cara ahí, con ojos abiertos, mirando el horizonte, mirando a este Cobreloa campeón. Soy del Sor, soy de Cobreloa, igual que mi abuelo, así que Valentín ya pasa a ser de la familia Cobreloina, así que qué feliz por los niños, ¿eh? los niños que, que se identifican ahora con Cobreloa, que ven a un Cobreloa ganador y ya abrazan estos colores para el resto de sus vidas. Así que bienvenido. Gracias por compartir la foto, Néstor. saludo a tu familia y salud al. Hermoso Valentín que está ahí con su piluchito, con su piluchito se llama eso, ¿cierto? Piluchito. Piluchito. Pobre ¿ah? ¿eh? Sí. El, acá eh, hay insistencia con el tema eh, judicial de Coblón, nosotros no lo vamos a tocar, ya lo dijimos ayer. No soy abogado, viejo, yo no soy abogado. Vayan a los un tribunales, pregúntenle fiscalía, pregunten sí, allá. Este ¿no? Es un tema que bien? se está. Que, se han hecho un pino varios con la sociedad y, y todo, hecho... Pero nosotros no vamos a hablar Porque obviamente Las personas que saben tienen que, que Ver eso ¿no? nosotros, nosotros comentamos después cuando Hayan hechos consumados Y no especulaciones Si sí, es que sabes Mauricio, yo entiendo Que a la gente le meten miedo Hay, hay medios de cizañeros que ponen desafiliación Que no, no. van a caer, Las culpas de personas hay que ver un poquito El código del derecho penal, yo no soy experto, no soy abogado a lo más me alcanzó para ser padre de uno no. pero no, no yo soy solamente un, un aficionado al tema. Las culpas penales son de personas, no de instituciones. Entonces, a ustedes les meten miedo y vean quién está atrás de esta orquestación de esto. Eso se, yo, yo, yo no quiero ahondar, porque este es un programa que lo hicimos con Mauricio Sá desde el inicio para hablar de fútbol, hablar con los protagonistas, pasarla bien, hablar de Cobreloa. No hablar de crónica roja, viejo. Para eso están otros medios de comunicación, están los noticieros, están algunos diarios, y, y, y si tiene tanto interés y tiene tanta necesidad de saber, bueno, ahí están las páginas de la fiscalía, están todas, ustedes con, ahí podrán tener las respuestas Nosotros ya hicimos nuestra declaración, acá nosotros no nos vamos a sumar a lo que quieren, porque quieren ocupar este gran. Puente que es socio del desierto, que es un vaso comunicante con la gente, que tiene una masividad, tiene una repercusión. Eh, ustedes saben que las notas que se hacen acá se levantan en todos los medios. Entonces nosotros, yo no me voy a referir, yo declaré claramente, yo entiendo de, de qué se trata este tema, pero nosotros no nos vamos a hacer parte y, y que nos quieran hacer eh, eh, emplazar para que nosotros hablemos acá y toquemos el tema acá un tema que está judicializado y los que entendemos cómo funciona el estado de derecho entendemos que las cosas de tribunales se arreglan en tribunales a usted le hacen una acusación usted tiene que tener estar bajo el amparo del estado de derecho se tiene que defender y se funciona y si hay culpabilidades se tiene que actuar en consecuencia y yo no sé eh, qué más no, no. puedo decir al respecto lo demás es amargarle la alegría, entregar una angustia, una preocupación, cuando el pueblo lo mismo, tiene que estar feliz disfrutando este maravilloso campeonato que nos ha llenado la alegría y ver ese video y todas esas cosas son realmente maravillosas. Yo sé mucho, sé más de lo que usted cree, y no quiero hablar. Pero no quiero hablar no solamente del hecho, sino quiero hablar de quiénes están atrás, quiénes son los que están, quiénes son los, los titiriteros, los que están moviendo los hilos eh, de este tema los conozco con nombre y apellido y esos ¿Ya? esos titireteros tienen tejado de vidrio para que sepan me llegó un audio de WhatsApp por ahí uh, ese audio de WhatsApp está muy interesante ¿eh? no ni se le ocurre no entonces no 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 mantengamos la distancia ustedes los quiero bien lejos de nosotros entre entre más lejos estén ustedes de nosotros nosotros en este programa somos mejores personas somos mejores profesionales no los queremos cerca de nosotros ustedes muchachos no los queremos yo no los quiero. Me andan mandando invitación por Facebook, mira, hasta ese nivel llega el otro, me andaba palmoteando en, en tal que el otro. No, 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 si con, nada, la sal y el agua se le niega a usted acá. Bien, vamos a pasarla bien porque hemos tenido un gran ciclo de conversaciones con los protagonistas. Usted puede ver, eh, visitar nuestra página www.sociosdeldesierto.cl donde nuestro queridísimo, vamos a cosas y a gente profesional de, de bien, gente buena. Nuestro queridísimo Álvaro Pachi nos entregó una crónica maravillosa de lo que vivió en Talca, que la replicamos y nos autorizó a replicarla en nuestra página web para que quede alojada. Vaya al www.sociodaldeserto.cl y vea al minuto a minuto cómo lo vivimos y si fuimos testigos privilegiados de, de este ascenso en Talca. Nuestro zorro Álvaro Pachi escribió unas emotivas palabras que está en Facebook, está publicado ahí, está público también, pero también si usted quiere llegar más rápido está en de Mauricio. Sí, bonitas palabras de... De Álvaro Pachi, que refleja más o menos lo que vivimos todos en ese viaje a, a Talca, donde, como decía, se vio hincha de color desde el comienzo del viaje hasta cuando llegamos y cuando llegamos. Era una marea naranja ese estadio. No, precioso, precioso, precioso. Precioso, precioso. Y, y creo sí. que lo que vivimos ahí no se nos va a olvidar nunca, nunca, nunca. Y una nunca. cosa, Mauricio, tocando, nos pasaba una cosa curiosa en la carretera, que nos tocábamos todos en la bocina. Porque sí. todo el hace, se, se, se da a notar, ¿no? Nosotros no pudimos, como Mauricio nos preguntaban, ustedes no andan con camiseta. Es que nosotros vamos a cumplir un rol de prensa, andamos con Pero nuestra, sí. esta, polera, esta polera yo la guardo, le guardo un especial cariño porque esta polera la mandamos a estampar para la ocasión. Una polera neutra, azul, plateada. Dije, mira, esta polera va a ser la que ya me la pidieron por ahí de regalo. Así que yo seguramente la voy a regalar porque con esta polera salían con la copa. Mauricio andaba con la polera negra, socio del desierto, que fuimos con las poleras de prensa. No era encantado andar vestido naranjo, pero andábamos cumpliendo otro rol. Eh, pero fue una, una situación donde, donde nos, nos juntamos los cobreloinos, nos unimos los cobreloinos porque nos veíamos en la carretera, independiente de saber que él llevaba una camiseta naranja, yo una bandera, algo de corelo, nos tocábamos la bocina, nos saludábamos, la gente donde dice Talca, a la entrada de la ciudad se bajó toda la gente ahí a sacarse la foto ahí en, en Talca, y Talca va a, pasar a ser una ciudad muy interesante y muy recordada por nosotros, Mauricio. De verdad nos tocábamos la bocina dice Angelotti sinónimo bocina no, eso no nos tocábamos le iba a decir una cosa, ah, está la rifa socios del desierto que la vamos a lanzar el día sábado ojo, el día sábado vamos a lanzar la rifa socios del desierto como dijo Angelotti, quedan bastantes números todavía, así que si usted quiere algún número envíenle un mensaje, ahí está el whatsapp, el sábado Mauricio Oh, disculpa que me interrumpa el sábado, no la gente tiene que salir aquí con nosotros, sí. le vamos a mandar el link para que salga, ahí Leo Parra, el Diego de Alessandro, nuestro amigo eh, DJ Rogers, Alejandro Dumas de Tantofagasta, eh, vamos a tener a Juan Gabriel acá, vamos a hacer las cuestiones para cantar Querida al aire en vivo, cantando también el Noa Noa eh, lo vamos a tener acá en Socios del Desierto el día sábado, así que usted parece un traquito, unas papitas fritas, la va a pasar muy bien, vamos a tirar la talla, y vamos a recordar cosas de, de ese 15 de octubre que lo vamos a llevar a atesorado en nuestro corazón y muchos tatuados en sus pieles, ¿ah? Como mi amiga Nereida Cuevas que se lo tatuó la fecha. ¿no? Y se tatuó la fecha 15 de octubre ¿Qué? del 2020, O sea, eso queda. Para siempre, para secular, secular. César Jiménez ahí lo, le está diciendo. ¿Quedaron pasados a Chela después? Sí, nos empaparon ahí los jugadores de Cobrelo. Hasta el boxer que con. No, pero a, él, a, el, 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 lo, lo más chistoso que nuestro amigo Gentil, nuestro amigo, le mandamos cariño, es. Carlos Rivers, nos ofreció gentilmente a llevarnos y puta, llevábamos a los dos. Entre cerveza y champán, ese vehículo tuvo que ir a lavarlo, yo creo, porque nosotros. Ay. Cuatro horas arriba del vehículo, empapadísimo, hasta los calcetines con cerveza que hoy Mauricio Isaac se tapó un poco más, porque Mauricio Isaac se, 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 se cubrió el, el bisoñé ahí para, para que no el Juan Carlos Abate. Sí, tengo, no tengo ningún, ni un bisoñé, ¿eh? se, se, se cubrió el abate para que no le llegara el, el champañazo ahí. Y yo no, yo a mí me pillaron pato, o sea, a mí me empujaron Claro, entonces ese, ese vehículo de nuestro amigo Carlos Rivers, al que le mandamos un cariñoso saludo, que se ofreció gentilmente llevarnos y traernos, eh, es haber quedado <laughs> aromatizado por cerveza ahí, pero. No, sí, yo, un, yo tenía un amigo, le voy a mandar un saludo a un amigo mío, ¿eh? que él va a saber quién es. No creo que esté mirando porque de la Católica, pero eh, una vez le tocó salir con una. No diría contar esto, con una chiquilla. Eh, y tuvo que comprar como 10 pinitos en el auto porque quedó. Ah, mira. <laughs> ¿Qué pasó? Como Yo 10 un... pinitos y lo pillaron igual. Eh, eh, lo de la rodilla un que lo la vi. la no, rodilla. Oye, usted no está tirando los amigos, no habrá sido sí usted. No, no, no. no, ya, ya, no, no, no. Un amigo. Oye. 10 pinitos. Mire, José Manuel Gaete. Lo vamos a tener acá también a Don oye. José Manuel Gaete. Un claro, querido. Grande. Saludo grande. Sí, no, pero le, la, hablamos con el profe porque, profe Caete le tenemos especial cariño. Y, y bueno, le hicimos la pregunta al profe Astorga porque este equipo, eh, uno de los méritos del aspecto físico, que el equipo terminó corriendo 100 minutos, ¿eh? es un mérito. Corriendo 100 minutos, ¿se acuerda que nosotros decíamos que habían antiguamente los equipos se fundían a los 60, 65, 70 minutos, terminaban quemando aceite? No, este equipo corría 100 minutos, gentileza de nuestro amigo José Manuel Gaete, amigo de esta casa, y que salen varias arengas ahí, muy emocionantes en los videos también, gran profesional. ¿Qué, pelu... ¿Qué peluquín? Mire, si no tengo ni un peluquín, ahí está mi pelo. Y El que empieza a tirar la... La este, eh, historia erótica. La envidia. El... No, yo, yo cada día ya estoy asumido ya, amigo. Yo no llego, yo no nos llego a los 50 con... A, oye a propósito de, de, de peluquín y todo el tema, la gente está esperando el, el, el tatonazo, ya viene tatón <laughs> se corta la pichanguera y ya va a salir al aire para que usted vea que se cumple la palabra aquí en el Desierto Oiga <laughs> Roberto Quinteros de Calama eh, se suscribió ahí, a, miembro premium se lo vamos a enviar a Angelotti con dirección con todo guardar, ahí se lo vamos después se lo envío a Angelotti Falta su su correo para que le enviemos lo, los libros. Sí, pues, mándenos, mándenos, se lo mandamos. Y ya le mandamos un libro, mandamos los libros ya para que acuse el recibo a nuestro amigo. Le digo inmediatamente que lo tenía eh, aquí en carpeta que nuestro amigo Nelson Betia. Oh, Nelson, bueno, man. te mandamos los libritos, los libros de socios del desierto. Oiga, rapidito saludar a nuestro galería comercial que está con nosotros para que usted empiece a preparar los audios, que estábamos conversando aquí con Felipe Villagrán, saludamos a Transportes Bala, www.bala.cl está con nosotros, aquí en Socios del Desierto, siempre apoyando el fútbol y apoyando el deporte Bala, acá en Socios del Desierto. panaderías mil hojas, las mil hojas de calama, ubicado en la calle Huacolda, veinticinco cuarenta esquina Chorrillos, grandes y exquisitos, tortas Oye, maravillosas donas, pay de limón, cugen de manzana, parlines, pay de limón, todo lo que usted quiera, están en las Mil Hojas de Calama. Una panadería 100% loína en Guacolda. Ya lo saben la dirección 2543 esquina Chorrillos en el corazón de Calama. Con café, exquisito café. Que ha acompañado con Café a todos los jugadores. Uno de los ganadores de más Coy Café fue Felipe Villagrán, claro, lo estuvo con nosotros. Así que estaremos con la premiación de los galvanos Coy Café para cerrar el año al director técnico don Emiliano Astorga y al capitán Rolo González. Coy café, visítalo en todas las redes sociales y hace tu pedido en arroba Coicafé, café Colombiano, gmail.com y al más 569 99 15 05 44. Vladimir Pasten Silva, autor del libro El Zorro que aprende a volar y los caminos secretos del zorro que nació de un loto, es un gran autor cobreloíno que todos los libros vendidos los entrega a la Fundación Saf Neuro y SAF para los niños con síndrome de Down. Es un aporte, un apoyo eh, vital, y, y esa gran fundación que está alojada en Antofagasta. Así que los invitamos a adquirir los libros de nuestro amigo Vladimir, que están traducidos a diferentes idiomas. Es el gran mérito de este gran autor. Calameño, Cobreloino, que entrega un libro que, que sirve, que ayuda, eh, que es para tenerlo ahí en el velador, ¿no? Para un libro de autoconsulta. Vladimir Pastén Silva, el zorro que aprendió a volar. Centro Quinésico Kinenor ubicado en la calle Vivar, Vivar 1580, oficina 404, tu rehabilitación en buenas manos está Centro Quinésico Kinenor con Pato Orellana, Boris Mendoza y Paola Valdivia. El sábado la gente nos preguntaba, nos mandaba mensajes por Instagram, ¿cuándo lanzan el, el, el concurso? Claro que lo lanzamos. Y ¿sí saben que les puedo adelantar lo siguiente, porque ya tenemos los seleccionados, porque había que cumplir ciertos requisitos. No era llegar y dar un pronóstico, había que seguir las dos cuentas, había que postear, escribir. Así que los que están concursando, estará el doctor con nosotros para hacer el sorteo, son eh, arroba Andrés Flores Toledo arroba ange.centeno, arroba el-araya, arroba tami.ar, eh, arroba maceroja78, arroba garcía, arroba maría carolina gómez amaya, son los que cumplieron las reglas y estarán participando. Este sábado todos apuntaron con 54 puntos a Cobreloa en el concurso del doctor Gabriel Soto. Haremos el concurso aquí 100% en vivo este sábado 28 de octubre. Oiga, Destilados Quintal, exquisito Destilados Quintal. Vamos a tratar de estar presente este domingo ya en Destilados Quintal que nos invitó nuestro amigo Mauro Fuentes. Maurito, te confirmamos por interno, pero no, hay que ir ahí a Franklin 741. Eh, en Santiago Centro, Barrio Matadero, espero que usted se ubique. Destilados Quintal, exquisitos. Destilados, exquisitos chocolates, todos en Destilados Quintal. Se dice abogados, el estudio jurídico Loíno, ubicado en la calle Santa Lucía 270, a paso del metro Estación Bellas Artes, a paso Estación del Metro Santa Lucía. Abogados de vasta experiencia, 30 años de experiencia en temas legales. Usted los puede contactar al número que está saliendo en pantalla, al número fijo y al número celular. No se quede con ninguna consulta, ninguna duda legal. Ahí en 6C abogados estarán para eh, responder sus requerimientos y ayudarlos en temas legales con este gran estudio jurídico, Loiro. Públio y lo. Bonis, seguimos aquí en Social Desierto en esta previa de día feriado. Mañana es feriado, ¿eh? Mire. Mañana y tengo es feriado. Que tengo que trabajar ahora, tengo que quedarme haciendo algunos. Así que. Tiene que, eh, tiene que hacer. Un... ¿Qué tiene que ver lo de las poleras, todo ese tema? Usted ahí está. Tengo, tengo, ah, tengo, tengo otros trabajos también, no, tengo ahí. Oiga, me, me agarró una jaquica hoy día de la tarde, y ya se me pasó. Se me pasó con la grata conversación. Estaba uno cuando yo me preocupo, tengo que andar aguantando lugares, me, me, me pongo jaquecoso, pero ya estaba bien. Ya, ya con Felipe Villagrán se me arregló todos los problemas, así que tenemos cuerda para rato. Pero usted pasa con jaquica entonces está... Sí, pues. <laughs> Oiga, no, sí, es eh... verdad, sí, es verdad. ahí está nuestros TikTok. Usted eh, quiere cultura, Angelotti. Angelo Correa Díaz. Ahí usted puede eh, ver cosas de pintura, eh, comentario de libros, cosas interesantes. No, Angelotti dice que no, yo lo promociono como porfome, No, interesantes. <laughs> y en el otro, aquí, arroba SSH Mauricio, que es el, el mío, usted ve lo otro. Más lúdico y menos cultura. Sí, y, el eh, de repente ya algo de cultura, pero poco. Igual eh, vamos a estar haciendo cosas de Cobreloa también, así que síganos y eh, de repente vamos a hablar en TikTok de Cobreloa para saludarlos, para tener interacción, para, para todo eso. Eh, Oye, eh, abrazo a nuestro amigo Daniel Cortés, que debe estar en faena, Danielito, dijo siempre aportando a nuestra rifa y a las poleras, cinco numeritos de rifa, dijo Danielito Cortés, así que... Lo vamos a sumar a Daniel. Que se ganó un coi café a Danielito, ahí nos ponemos de acuerdo a ver si le entrega su coi café. Siempre va para la oficina y nos tomamos cafecito, la, la pasamos muy bien con Danielito. Así es. Recuerde que está la rifa, como eh, Daniel compró sus números 5, Está la rifa Socio del Desierto, que la vamos a lanzar el día sábado. Y ahora escuchamos los primeros audios, el primero de Jeremias Toleo, Olmueo ¿no? Muy buenas sí. noches, socio del desierto, gusto saludarle, Angelo Mauricio y al gran invitado que tienen por ahí al señor Felipe Villagrán, gran jugador, gran profesional que siga así por esa senda con humildad no que llegará muy lejos un gran saludo para todos los jugadores que participaron este año en Cobreloa a todos a todos a todos todos aportaron su granito de arena ya pero hay algunos que sobresalieron y en eso está Felipe Villagrán. Gran invitado, chico. Sigue así y el futuro lo tienes más que asegurado. Que Dios te bendiga, amigo, y que Dios bendiga a socios del desierto y al programa que nos hace estar al tanto de nuestro querido y amado Cobreloa. Saludos, amigos, que Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias por esas palabras, amigos. Las atesoramos, las atesoramos esas palabritas de de buena voluntad y de buen y, 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 de, y, y de buen pensamiento y de buen deseo ¿no? quiere atesorar más palabras acá está Juan Recabal bueno, sí. eh, soy Juan Recabal eh, un saludo Ángelo y a Mauricio el jugador que tienen ahí a Felipe Villagrán, es muy buen jugador ojalá que Cobrero mantenga el próximo año y muy buen programa sigan así muchachos cobrero apoya Juanito. Gracias. gracias, Juan, gracias, Juan. Bautizado como José Juan Recabal. José José Recabal, le usted le cambió el nombre, ¿cómo está? Con Pero que me llamaba raro es que usted vio, estábamos sentados, usted se pegó la, la, la grita del guatón de la treta de la risa, que estábamos arriba del, el, ahí la escalerita para que la gente saca la composición de la escena. Estábamos ahí en donde hacía el, el show de la treta de la risa. Y me dice exacta Juanito. Y yo dije, sí, pues Está bien, porque después de la noche dice José. No Entonces, puta, no entendí nada. Yo". Oiga, un. Sí, pues, verdad. Eh, toda, toda la verdad. Eh, un gran saludo para Roberto Moreno, que nos está mirando ahí en este momento. Un saludo para Roberto. Es, es abrazo, quien lleva abrazo. la sirena al estadio, dice. Ah, era? buena, Robertito, buena, buena. Álvaro País, saludarlo igual por la gran crónica que hizo. Sí, bonito. Eh, hoy día estuvo muy buena. Oiga, Mauricio, mi amigo de Chimbarongo, Gabriel Salgado, dice: Ángel le envió el comprobante de tres números de rifa para Mauricio Sac, así que bien. Y la polera campeón, eh, o sea, ya está cerrada la, la compra de este Ya para el próximo mes noviembre sí. se abre nuevamente, se habilita una nueva, una, una nueva ventana. Eh, hay 24 poleras que hay que entregar. Entregando esa, no, no empezamos nuevamente a abrir la lista de eh, ¿Sí? pedidos. ¿Quién fue el que envió? Gabriel Salgado, dice, nuestro Pero amigo que... Gabriel de Gabriel Chimbarongo. Siempre. Eh, todo eso al WhatsApp de Socios del Desierto también, para que, pa que tengamos ahí todos el, eh, todo el registro. Gabriel Salgado ya Yo lo envió. ¿eh? Se, Está se están confesionando las poleras de Manolo Benes, Rodrigo Vega, Germán Terraza, María Segarra, mi amiga, Pablo Vega, Jaime Sarabia, Damián Cerezo, Mauricio Almonasí de Puerto Montt, Gabriel Cepeda de Calama, eh, Quimena Cabeza, eh, Sebastián Ustares de Calama, mi amigo, Yuri Wilson de Valparaíso. Leonardo Barca Barca, Bernardita Padilla de San Bernardo, Juan Carlos Olave y Luis Viveros, ya están, estancando están quedando preciosas las vías ¿eh? las vi como están quedando. Vio? Oiga y cuando envíes a Polera Calama, acuérdese enviar el tazón de Roberto Quinteros Sí, bueno, pues, y tenemos, oiga, ah, y mire hablé con mi amigo que, que me pareció eh, te digo tiro porque eh, estuvimos conversando ahí y después me dice, oiga, ¿sabe quién soy yo? No, no amigo de yo soy el padrino del Huy García. Ay, oh, dije, pero qué gusto tenerlo acá. Nuestro amigo Osvaldo, desde eh, de estos, de estos muchachos son de ahí de, de Cabildo, ¿no? Eh, linda zona. Así que nos invitó, nos invitó a Cabildo. Uy, ¿Sabe quién tenemos que, que hacer? Osvaldo, un... Osvaldo Leida a pa Pablaza, pa el padrino del Huy García. Bernardita Padilla de la Pintana, dice. De la pintana, estamos cerquita entonces, Bernardita, ahí nos juntamos en el interrumar de la cisterna un sí, día dijo, dijo, metro la cisterna, estoy y quedo per... eh, Estamos al lado de la casa, aquí. tomamos un cafecito ahí en el espacio de comida. ¿Ves? ¿Qué tal, Bernardita? Para Gran Cobreloña. Eh, gran Cobreloña. Sí, José Ruiz. ¿Se tatuó? Sí, un se tatuó. José Ruiz de Antofagasta. Oh, tan caro acá la, la, José Ruiz acá de Antofagasta la última noche era allá compañero ya estoy chato allá pero con tu programa. <laughs> y se queda nada menos la noche vale. un gran saludito yo te lo puedo mandar un saludito a la familia Luis Ramos así que que tengan una buena noche compañero y la gente esperando Tatón gente esperando a Tatón, esperando a Tatón. <laughs> oiga la gente está esperando oye un saludo a la familia Ramos allá de Antofagasta Luis, Luis Ramos un saludo cariñoso muy cariñoso acá, eso es el desierto y se viene el tatonazo, ¿eh? se viene el tatonazo sí. aquí somos de palabras, somos de verdura acá, ver, se viene, se corta toda la pichanguera aquí, se va a cortar todo el el sí. el chocupandero, como dice mi amigo zorro, ping, zorro canguro mi amigo Marcelito Cortés José Ruiz, saludo entonces a la familia Ruiz Ramos de Ruiz Ramos, sí. y eh, que salga de la nochera y que le cunda la mañanera Sí, Pato Gómez la... ¿Ah? La noche era la Lardera, toda esa estatura ahí de Minera, ¿no? Yo conocía la mañanera, pero no era de. Era otra. Pato Gómez. Hola muchachos, buenas noches. Eh, solo para saludarlo. Super agradable las conversaciones. Eh, un bálsamo para seguir recordando el ascenso. Y el video de YouTube de que Cobreloa, cuando las cosas se hacen bien, se notan. Es mm. Espectacular. Muy bueno. Y esperando que ojalá que la próxima semana ya tengamos confirmada la renovación de Astorga. El primer pilar para este cobrelo 2024. Cuídense mucho, saludos y los vemos el sábado. Chao, chao. Nos vemos el sábado. a todos. Oye, mi amigo Joséito Bravo de la tierra más maravillosa de Arica, siempre Arica. Y no, pero José Bravo está en Calama Joselito Bravo de Calama nos manda un saludo. Está viéndolos eh, desde eh, YouTube, así que Joséito Bravo, gracias por estar en sintonía y lo vamos a anotar con 10 numeritos a, a José sí, Bravo. Bien, lo anoto. Mande ahí, y al WhatsApp. Sí, sí, Joséito Bravo de la casa ahí me está no, mandando. Sí, un Pero sí. para tener un orden nomás. José, ahí está saliendo el WhatsApp a, abajo. Es la wincha que se mueve. Eh, un abrazo. Acá otro saludo. Cristian Herrera dice Mauricio Ángelo podrían enviar un saludo a mi zorrito Nicolás Herrera Riquelme. Un gran saludo a Nicolás Mico. Herrera Riquelme de los socios del desierto. De los socios del socio del desierto. Así que oiga era eh, una conversación que queríamos tener, sabe que eh, con Felipe Villagrán como lo decíamos lo vimos emocionadísimo en el gol. Y después lo vimos tan feliz porque nosotros, gracias a esta noble función que hacemos de estar acreditados como prensa y que este medio, socios del desierto, sea un medio cobreloino que es de la gente, un medio que es valorado, tenemos acceso a eso para estar con los protagonistas. Y fuimos testigos privilegiados de la, de la alegría que había en ese camarín. Eh, y siempre eh, recordando, aunque parezca una, un, un ejercicio algo autoflagelante, ¿no? recordar que la pasamos también muy mal muchas veces en ciertos partidos. Eh, yo me recordaba, por ejemplo, en ese viaje introspectivo que uno tiene, eh, en un viaje que hice a Chillán con el cobreloa a Rodrigo Pérez, que en una tarde de lluvia, un frío de la puta madre, que nos ganaron como 4 5, 0, no me acuerdo, que nos fue una goleada y que Rodrigo Pérez estaba enojadísimo y tenía que sacarle una nota y después puta, le hizo un gesto. La Qué pena que Rodrigo se haya enojado conmigo, ¿eh? yo, aún yo le tengo en alta estima a, a Rodrigo Pérez, lo tengo muy, muy en el corazón, no sé qué le pasó, alguien le habrá dicho algo, no le habrá gustado algo acá, pero si le llegan estas palabras a Rodrigo Pérez, eh, eh, sepa que para mí siempre va a ser el gran ídolo y la gran persona y gran profesional que siempre... Es. Eh, lo he tenido en alta estima. Se mete gente entre medio, ¿eh? a, a, a lo mismo también pasó cuando Pepe Díaz se fue a, se empezó a juntar con estos miserables de, de esa agrupación. También el Pepe Díaz cortó relaciones con, con este programa y con, con quien les habla. Pero son cosas que es parte de, de esta función, es parte de este oficio. Y yo recordaba todos esos momentos, por eso lo del 15 de octubre me, me llena más de alegría aún, porque cuando viajábamos a Valdivia o cuando nos veníamos con con partidos perdidos, a veces veníamos muchas veces entre insultos de los rivales, la prensa local muchas veces que no nos recibía bien. Bueno, todas estas cosas son eh, bastante alegría. Luis, Ricardo, Miranda, Araya, gracias por su palabra, Luis. Eh, la gente pregunta cómo va lo de hasta el momento. Entregó un proyecto y lo están evaluando. Eh, la parte dirigencial no hay no hay mayor eh, novedad que eso por lo que tengo entendido va bien encaminado pero no se las va a ser fácil Astorga porque pidió harto en temas de infraestructura que Cobreloa necesita sí yo creo que pidió, yo disculpa Mauricio, no, 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 no quiero desdecirte, de ¿eh? no te quiero que corregir tampoco al aire, no, para nada, todo esto lo contrario, tú siempre el que me corregí a mí. Pero yo creo que pidió lo justo y lo necesario ¿no? Totalmente lo de acuerdo. Justo. Pidió lo justo. Total, totalmente Porque de acuerdo. Que van a parecer que ahora los lo, lo, lo enemigos, los infames, no, ahora Sagrandoa está pidiendo poco menos lo, lo, el cierto Está pidiendo lo que corresponde, está pidiendo lo justo. Para realizar una gran, un gran, una gran campaña en la primera división, es que es la campaña que merece Cobreloa. Van a estar todos los puestos en nosotros, Cobreloa va a ser un protagonista, entra al cuarto grande, vamos a ir a pelear puestos de avanzada. Entonces, don Emiliano pidió lo que corresponde, lo que lo justo. Y claro. estos dirigentes se tienen que mover ahora, ya él cumplió la parte deportiva, ustedes en los escritorios y en la gestión a cumplir también, porque no le están pidiendo. Yo, discúlpame la infidencia, tuve acceso a algunos de los y no está pidiendo nada del otro mundo. Pero, no, pero una, nada del otro mundo Una buena cancha de entrenamiento Nada del otro como, mundo Es lo básico para que no se te lesione Pidió poder, buses obviamente. de calidad para los viajes Pidió eh, buena hotelería Cuando tengan que viajar a ciudades distantes Pidió buena alimentación Pidió camarines con agua caliente Pidió que las duchas funcionen a de qué, de qué me están hablando? Pidió no, lo, está que bien. En en lo, lo que corresponde Eso funciona, las cosas funcionan En Cobreloa se sacó A que no se sacó Ñique y se mejoró hartas cosas y eso eso hay que hay que reconocerlo igual pero eh, cosas que, que, que pide el técnico que se la va a pedir cualquier otro técnico claro. eh, que sea serio o sea un, un técnico serio te va a pedir trabajar bien sí, sí. y dentro de trabajar bien está tener una buena cancha de entrenamiento porque si no los jugadores se te lesionan eh, y la cancha estaba complicada la que teníamos nosotros pero bueno, eh, Cobreloa va, le va a llegar más plata a Cobrelova por temas de televisación, le va a llegar más plata por temas de auspicio, eh, porque es distinto estar eh, en, en un club eh, de primera división. Eh, y hoy día hay que capitalizar, hoy día, hoy día Cobreloa debe capitalizar. Eh, a mí me encantaría, y no sé si es que, si es que se puede, pero... Se la voy a lanzar al aire. Estamos en... Estamos en... A ver. ¿Qué fecha hoy día? 26 de octubre. Mm. El, se viene la Navidad. La Navidad, yo creo que cualquier Uf. hincha de Cobreloa le gustaría tener una camiseta, camiseta de, de Cobreloa. ¿Por qué no tratar de adelantar un, un, una versión 2025, 2024 de la, de la camiseta del sol? o algo o algún diseño bonito de la camiseta de Cobreloa. Eh, Un diseño navideño, viejo. Algo, algo, bonito, algo, algo que no sé, ¿no? yo, yo creo que se pueden hacer cosas interesantes. Eh, y, están y trabajando y, bien. Y Comunicacionalmente están trabajando. Ha, dado, ha dado muestra, claro, ha dado muestra de buen trabajo en comunicaciones, por ejemplo. Diego Escobar, de tomé. Hola amigo, te el deseo de ¿cómo estamos? Espero que estén bien. saludo para todo el panel del programa. Primero que todo, gran esclavista Felipe Villagrán, un jugador muy importante, este francotirador, este suelta mágica que es muy importante en el medio campo de Cobreloa, con esa asistencia, con esos cantos de frente, incluso con esos goles, fue muy fundamental para el funcionamiento del Cobreloa 2023, y se le recuerda con mucho cariño esa asistencia que le puso a Garín Zauvalde para que este hiciera el gol con el cual Cobreloa pudo volver a primera división después de ocho angustiantes años. Gran jugador Villagrán, esperemos se pueda quedar para 2024 y siga siendo uno de los pilares en la creación de nuestro equipo. Ahora cambiando de tema, quiero hacer una pregunta invitando a la democracia a los loinos. ¿Quiénes les gustaría que fuera el equipo que tenga el segundo ascenso? Sabemos que Cobreloa no quiere saber nada contra la liguilla y que todavía seguimos festejando nosotros haber sido campeones. Pero quiero saber, invito a la democracia. Eso, un saludo y que estén bien. <laughs> Oye, sí, eh, Sí, mi amigo Roy Núñez Segarra me mandó un eh, hermoso escrito que lo va a mostrar el sábado, Roy, disculpa que no te había dicho, pero el sábado lo va a mostrar, lo vamos a extender ahí Me mandó un escrito que también lo comparto con Mauricio. Eh, Mauricio, bueno seguimos, guarde material para el sábado para que la gente se meta con nosotros. Hay uno que hay que hay, hay que tirar aquí el doctor Gabriel Pastrián Ah, sí, por supuesto. Nos envió con, el, con este finalizamos sí, con el doctor eh, Gabriel Pastrián y, y el resto vez, pues, lo vamos a lanzar, obviamente, el día el sábado, sábado. Así que envíe su audio y qué audio. Lo vamos a dejar entrar aquí y que comente con, nosotros, a que sí, tú, con a, nosotros. Que estén dos, tres, cuatro, cinco en pantalla. si que no hay ningún problema. Eh, sí, vamos a estar eh, conversando con usted y vamos a sortear el, este, esta aplicación de Botox. Eh, así que, ojo bueno. con, con la tómbola millonaria del doctor Pastrián. Amigos y auditores de Socios del Desierto, el día sábado también estaremos dando a conocer el ganador o ganadora del concurso a el puntaje final de Cobreloa. Pero en esta ocasión quisiera continuar un poco con la emotividad. No sé si usted, ustedes vieron mi reel de Instagram, pero pensemos en esta canción, en estas letras, como si a Cobreloa lo hubieran exiliado, pero después de tantos años podemos por fin volver llevándonos la experiencia de lo que nos tocó aprender. Ah, mira, vuelvo, amigo, vuelvo, amor, vuelvo, <laughs> vuelvo, amor, vuelvo. Gracias, doctor, qué lindo, bien, qué lindo, bien, doctor, en... que lo, lo lo vimos ahí en, en Talca y, y lo, lo secuestramos, el doctor lo trajimos, doctor, usted que no, voy a ir al terminal, qué terminal, venga para acá, lo echamos arriba ahí de la camioneta de nuestro amigo Galito River y la pasamos muy bien, pasamos a comer ahí a Curicó, buen nunca, viaje, doctor. Nunca lo había visto tan dicharachero el doctor no, no, un Soto, un, se subió, ponderado, oh, caeció más que Zamorano y los, los primeros, los primeros, lo los primeros que que despertar para pa comer y lo despertamos cuando estamos llegando ahí a una no, estación de metro. El doctor se, se valeteó que grabó el video cuando nos bañaron con cerveza, eh, lo grabó el doctor. Ah, sí. Así, sí, pues sí, imagínense. Oiga, y ahí, mire quién estuvo con el doctor Gabriel Pastrián Soto. La hija Mira. de Bastián San Juan. Miren, el mejor, muchas gracias por todo, doc Gabriel Pastrián Soto. Eh, Bastián Basti San Juan 94. ¿Ah? ¿eh? ¿Qué tal? Ahí con este El mejor doctor, doctor de, Galama, de El dentista de los cobre El El dentista del LoA. Ah, Don Mauricio, como siempre, un gusto a toda la gente. Gracias a las 450 personas que se conectaron con hoy con nosotros. Dele like a este video, viralícelo, comparta. Tranquilidad, tranquila, ah, no se angustie. Estamos pasando momentos de felicidad. Sea feliz, disfruta este momento, somos campeones y eso no lo quita nadie. Así que a disfrutar, gente, a disfrutar. Eh, paz, amor tranquilidad a la gente de buena voluntad. Así que gracias por la sintonía y gracias por el cariño que le dispensan a este programa Social Desierto. Don Mauricio. Sí, agradecerle ahí, doctor, le mando un saludo a Basti San Juan y a Maca. Eh, gracias a todos por su sintonía y recuerde que eh, nos ayuda ahí dando su like en YouTube, que llevamos 159 nomás. Usted después, cuando vuelva a ver este video, le puede dar su like ahí y aumentar eso, obviamente. Eh, compartir en Facebook y si quiere hacerse miembro del canal de YouTube, también lo puede hacer después. Eh, ahí nos apoya a Socios del Desierto como proyecto y obviamente nos ayuda a masificar el contenido. Que esté muy bien, nos vemos el sábado. Sábado, chao, chao.